Raúl Robles, soy mexicoamericano, nacido en la ciudad de Tijuana y tengo 30 años viviendo con el VIH, que fue una de las de lo que me inspiró a ser activista. Yo me considero gay desde que nací, porque pues nunca noté la diferencia de ser heterosexual o gay, porque nunca se me cuestionó en mi casa. O sea, crecí con mis hermanas y nunca se hizo la diferencia entre que yo fuera hombre heterosexual, porque yo era simplemente, no tenía tendencias femeninas, que era muchas veces cómo se podía distinguir en la escuela. O sea, hasta mientras no tuve relaciones con mujeres, tuve muchas amigas en la preparatoria y pues me sentí siempre identificado con ellas, como porque me protegieron. O sea, como que sabían ellas que eran mis tendencias homosexuales, pero no pero me aceptaban entre todo el grupo. O sea, cuando se llegaba a tocar el tema de la, o sea, que me querían hacer como bullying, o sea, de gay, o sea, yo era mucho más rápido que ellos para contestarles. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que me dice un amigo: "Hey, Robles", dice, "¿qué onda con el SIDA?" Entonces, si no hubiera tenido el sentido del humor, pues me hubiera cohibido, me hubiera escondido, ¿no? No hubiera contestado. Pero le dije: "¿Por qué?", le digo, "¿te acostaste conmigo?" Entonces, ahí la carrilla fue para él. O sea, cuando les contestaba, pues aprendí a defenderme de lo que era el bullying. Ah. Pero claro que sí me afectó mucho. Un amigo me dijo que estaban empezando a hacer las pruebas anónimas para el VIH. Y dije, pues bueno, la voy a hacer. Digo, ya está terminando, ya terminé el semestre de la escuela, me voy a graduar. Y pues me da la mala sorpresa. Y me dijeron que tenía el virus del SIDA. Fue muy... fueron unos años de negarlo, porque no sabía... lo único que yo sabía era que se desarrollaba a los tantos años. Y claro, yo era de los que no lo iba a desarrollar. Decidí entonces tener una relación con una persona que también estuviera positiva, y pues fuimos por 7-8 años hasta que él empezó a enfermarse. Pero la única promesa que nos habíamos hecho era de que si yo me enfermaba primero, él me iba a cuidar, o viceversa, si él se enfermaba primero, yo lo iba a cuidar. Y así pasó. Anterior a eso, yo no conocía a nadie que hubiera muerto del SIDA. Yo decía, lo veía como una cosa de Nueva York, de San Francisco, algo de otra, que no me iba a llegar a mí cerca. Hasta que empecé a notar que, por ejemplo, que amigos se desaparecían, y ya empecé a notar, y fulanito y tal, no, pues parece que estaba enfermo, parece que se morían en la clandestinidad, porque no muchas de las familias no los dejaban ya que los vieran los amigos. Y perdí como el 85% de mis amigos, todos fallecieron. Me da mucha tristeza que muchos personas latinas que se encuentran sin documentos aquí, están trabajando, están sin documentos, y de repente salen positivos o se llegan a hospitalizar. Entonces ese golpe tan fuerte que les da a ellos de no saber qué hacer, no se encuentran solos, no tienen familia. Esa es mi motivación más así, pero grandísima, porque como ya pasé por cosas parecidas, el darles la mano y a ayudarlos a que vuelvan a reencauzar su vida. Si tú acabas de descubrir que diste positivo para la prueba del VIH, no es la muerte hoy en día. No es la muerte. Hay tratamientos, hay acceso a tratamiento, y no importa,
mientras estés aquí en Estados Unidos, tienes acceso a tratamientos.